Nací en Israel en 1973 y he dibujado toda mi vida. Estudié diseño gráfico en la Academia de Arte de Jerusalén y diseño y me gradué allí en el 2000. Me trasladé a Londres un año después y tuve que reemplazar mi lengua materna, que es el hebreo. Siempre me ha interesado cómo los pictogramas pueden contar historias tan bien como palabras y se pueden interpretar de diferentes maneras. De igual modo, pienso que la comedia muda también es una gran influencia en las historias sin palabras. Por lo tanto, empecé a crear mi propio lenguaje de señas. Escogí esta carrera desde que vivía en Israel. Durante la Primera Guerra del Golfo estaba sentado en un refugio con mi familia y cuando leí el periódico me encontré con el símbolo negro radioactividad sobre un fondo amarillo. En él descubrí dos cejas y un bigote y vi en él la imagen de Saddam Hussein. Hice un boceto de su silueta alrededor del símbolo y esa imagen me sirvió como para mostrar mi don a la gente de revistas y periódicos que me contacté en Londres al momento de buscar trabajo. De esta forma fue como logré conseguir mi primer encargo para Time Out London. Posteriormente logré que mis trabajos aparecieran en otros medios de comunicación como BBC, Random Houses, The Observer, The Economist y Wallpaper. Mi trabajo se basa la mayoría de las veces en las celebridades o personajes reconocidos. Cada retrato es un nuevo reto para mí. Todas las caras se pueden resolver, sin embargo las caras dobles son más difíciles. Me gusta la improvisación en casi todo, en la vida, en la música y en el arte. Después de todo, yo vengo de un país y la cultura de improvisación. Crecí en una parte de Israel no religiosa en donde las personas están abiertas a nuevas experiencias en muchos niveles. Intento ser perfeccionista cuando se trata de mi trabajo de arte, aunque mi cuaderno de dibujo y mi proceso es un desastre. Mi método de trabajo es primero pensar y hacer un montón de bocetos para después pasarlos a la computadora. Y como vivo enfrente de un bosque increíble en Londres, me puedo sentar ahí durante horas dibujando. Mis obras favoritas son aquellas en las que recibo para exponer lo que realmente está detrás de los personajes. He ilustrado más de 60 portadas de revistas y publicado más de 550 ilustraciones. Mis dos libros fueron por Mark Berry Editorial, que son Guess Who, The Many Faces of Nomad Bar, del 2008, que trata de una recopilación de dibujos creados por mí, de personajes relevantes del mundo de la cultura, cine, música, política y famosos en general, y contiene una introducción de Steven Heller. El otro libro se llama Negative Space, del 2009. Esta es una colección de observaciones positivas de situaciones negativas, como choques, argumentos, guerras y mis soluciones a los mismos.